Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy f 1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección. Y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autitos Taika. Y en esta ocasión se trata de un pack 5 de la marca Hot Wheels en alusión y más ni menos que a la película de Batman que, como sabemos, se estrenó. Eh, la película de Batman que. la cual se estrenó este mismo año 2022 y bueno de hecho eh, de hecho este lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile eh, no me acuerdo cuánto me costó pero me costó como 8 mil y algo pero bueno eh, eh, le digo más de, les voy a decir más detalles a, al término pero eh, en esta ocasión el video review se trata de el batimóvil de 2022 el Burlex el Govner, el eh, Classics eh, 55 Nomad Y el, eh, y el Chevrolet Corvette Stingray, año 1964 eh, De la película de Batman de 2022, versión Hot Wheels Bueno, eh, estos cuatro los vamos a apartar Y con el que vamos a comenzar será con el Batimóvil Bueno bueno, acá pueden verlo. Bueno, como como yo ya le dije, este es el Batimóvil de la versión de Robert Pattinson de la del personaje del famoso superhéroe Batman. Y bueno, eh, de hecho anteriormente yo ya le revisé un un coche similar a este, solo que era solo que en algunos detalles eh, era diferente a este que revisé hace ya un año. Y bueno. Bueno, acá pueden verlo, podemos ver que el diseño es el mismo de, eh, el mismo de eh, la película y bueno, podemos ver entre sus detalles, bueno, podemos ver que las, el parabrisas eh, es, de, es translúcido, de, de un cristal translúcido. Podemos ver que las ventanas son, la, la ventana laterales son, abier, son abiertas y hacia adentro se pueden ver detalles como eh, por ejemplo el volante, los asientos, el tablero, entre otros. Bueno, podemos ver acá que tiene unas. Eh, unos peldaños para subirse al vehículo. Bueno, acá podemos ver que está simulado el motor. Y bueno, y acá está simulado. Eh, el motor uh, de, de profulsión, como ustedes pueden apreciar, y bueno. Eh, bueno, eh, podemos ver que su defensa, o para choques, o para golpes, como quieran decirles, cromada. No, no tiene luces, no tiene faros. Aunque serían escamotables. Y podemos ver también que está simulada su parrilla. Podemos ver que tiene simulado estos. estas. Esta, estas cosas, eh, esto en cromado plateado, y también podemos ver que, bueno, las llantas bueno son las mismas de la otra versión que ya re, revisé anteriormente, hace un año, solo que estas son de color negro, y, y, el, y en mi otra versión son de color eh, gris oscuro mate, muy, muy bonito este, este autito, y bueno, podemos ver que. Las cuatro ruedas de mi coche, bueno, giran perfectamente, así que se puede desplazar sin ningún problema. Y bueno, este lo vamos a dejar a un lado y ahora vamos a continuar con este, con el Chevrolet Corvette eh, Steam Ray eh, del año 1964. Y bueno, bueno, acá pueden verlo, este es precisamente... Esta es precisamente la versión. Un, el, es de la segunda generación del famoso Chevrolet Corvette. Y bueno, podemos ver que. Bueno, podemos ver que. Eh, el color que predomina en este. En este modelo es el color negro. Bueno, podemos ver que. Sus llantas son en cromado plateado. Sus faldones son también en cromado plateado. Al igual que su defensa. Y al igual que la defensa posterior. Y bueno, podemos ver que bueno, eh, podemos ver que tiene simuladas, pero no detalladas sus luces posteriores. Acá podemos ver que el, eh, Acá tiene una. Un adorno decorativo también en, en plateado. Bueno, hacia adentro, en la parte trasera, se puede ver eh, la rueda de repuesto o llanta refacción, neumático de repuesto, eh, numa, eh, o, o llanta repuesto. Bueno, como quieran decirles, bueno. Eh, bueno, podemos ver que los cristales tanto de, eh, del parabrisas como de las ventanas laterales y la ventana trasera, la posterior, son transparentes. Eh, podemos ver que acá tiene unas tomas de aire, eh, lo que es la, lo que está detrás del capó. Bueno, también tiene simulado el capó. Bueno, eh, sus faros eh, yo me imagino que son escamoteables. Eh, y bueno y podemos ver bueno eh, las, las llantas también en cromado plateado muy muy bonito este autito y bueno podemos ver que lo mismo también eh, giran eh, perfectamente las eh, cuatro ruedas de mi vehículo y bueno ahora este lo vamos a apartar también y ahora a continuación vamos a continuar con el goffner de Catwoman bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que de color negro eh, bueno, podemos ver entre sus detalles. Bueno, podemos ver que las, eh, las, ve las ventanas, tanto del parabrisas así como de la ventana. La las laterales como la trasera, la posterior son en translúcido amarillo. Bueno, podemos ver que sus llantas son de color negro con bordes amarillos. Bueno, podemos ver ahí eh, ...ahí podemos ver un dibujo de, eh, de Catwoman, o sea, Gatúbela, o quiero decir Selina Kyle, eh, en ambos costados eh, del, del coche y podemos ver que eh, eh, podemos ver que de Detrás de las tomas de aire también dice el nombre de este, de, de este personaje de DC Comics y también podemos ver que, ta, que tiene unos eh, grafitis eh, eh, en ambos costados también de, de color eh, gris y bueno, bueno, podemos ver que bueno, tiene simulado acá la, la parte posterior su salida de escape o escape o tubo de escape, como quieran decirle y bueno, y acá podemos ver que bueno, eh, Podemos ver que eh, tiene su parrilla, su defensa eh, y, su, y sus faros también simulados, pero no tienen pintura. Y podemos ver aquí un, como una especie de, de, de sobrealimentador acá, lo que es la parte del capó. Muy, muy bonito este autito. Y bueno, podemos ver que lo mismo, también giran sin ningún problema las ruedas, las cuatro ruedas de mi vehículo. Y bueno. Este lo vamos a apartar y ahora vamos a continuar con este, el eh, Classic eh, 55 Nomad eh, de El Pingüino. Y bueno, eh, eh, como todos sabemos, el, el Classic 55 Nomad está basado en el modelo, en la línea eh, Bel Air, de, o sea, línea clásica de eh, modelos de la marca Chevrolet. Y bueno. Eh, bueno, podemos ver que el color que predomina en este vehículo es el color, eh, el color eh, morado eh, y con detalles en color blanco, como por ejemplo en sus llantas que son negras con bordes, con bordes blancos. Bueno, podemos ver que, eh, podemos ver que eh, las ventanas, tanto del parabrisas así como del sunroof o quemacoco, como quieran decirle, de las laterales. Eh, y de las laterales eh, eh, traseras son eh, transparentes y podemos ver que las ventanas laterales delanteras así como la, la, la ventana posterior, la trasera son abiertas así que fácilmente se puede introducir algún objeto delgado a, tra a través de este vehículo y bueno Podemos ver entre más detalles. Bueno, podemos ver ahí que están los, los asientos de los ocupantes, el, el tablero, eh, la palanca de cambios y, eh, y el manubrio, el volante. Bueno, podemos ver que está también detallada lo que es la parte de, eh, del portón trasero, el portón posterior. Podemos ver que tiene simuladas también eh, sus luces posteriores. Las tiene simuladas pero no detalladas. Podemos ver que también tiene simulado su defensa. O para choque o para golpes, como quieran decirle. También posterior. Y bueno, y podemos ver que acá, bueno, también tiene simulado su parachoque frontal. Eh, y sus luces. Sus faros. Simulados, pero no detallados. Y su parrilla. Eh, también está simulado el capó. Y bueno, podemos ver que en ambos. En ambos laterales. Eh, podemos ver que tiene que dice el nombre de el, del personaje el pingüino y podemos ver un, un dibujo de este mismo eh, también en ambos costados muy muy bonito este autito y bueno podemos ver que bueno las ruedas de mi las, las cuatro ruedas de mi de mi automóvil también se deslizan sin ningún problema y bueno este lo vamos a hacer a un lado y ahora eh, ahora vamos a continuar con el Burlex, eh, que es precisamente del pingüino, o sea, perdón el del pingüino yo ya lo revisé, en realidad del de acertijo, o sea, del personaje de eh, eh, de Raidlen, y bueno eh, bueno, acá pueden verlo podemos ver que eh, podemos ver que este coche, bueno, eh, es de color verde, y podemos ver que sus... Eh, sus neumáticos son eh, morados y sus llantas son de color eh, verde cromado, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, bueno, podemos ver entre sus detalles. Bueno, podemos ver que los laterales, o sea, quiero decir las ventanas tanto del parabrisas como las laterales y también la ventana trasera posterior son eh, en un color translúcido naranja. Bueno, podemos ver acá que eh, tiene eh, simulado el el maletero y bueno y eso en realidad no sé si será el maletero será el tanque de combustible porque ahí se puede ver una tapa que en realidad yo a mí se me imagina que sería de, de para abrir el maletero y bueno bueno podemos ver que acá tiene su defensa o para choques o para golpes como quieran decirle eh, en col, eh, simulada y detallada en color morado bueno podemos ver que acá bueno acá tiene tres eh, salidas de escape eh, acá lo que es la parte eh, en el capó bueno podemos ver que tiene 1 2 3 4 5 en realidad tiene 10 salidas de escape o tubo de escape o escape como quieran decirle en ambos costados del de, eh, coche eh, bueno, y, y acá bueno, acá podemos ver su parrilla y bueno, y podemos ver que carece de faros, y bueno, muy muy bonito este, este autito y bueno, y acá podemos ver precisamente el nombre de, 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 de Riddler o sea, el acertijo, como se le conoce a este villano de Batman y podemos ver ahí un dibujo de este mismo personaje y acompañado con unos signos de pregunta en color eh, morado eh, en ambos costados del vehículo y bueno bueno, muy, muy bonito y bueno, y lo mismo, también eh, las ruedas de este coche también giran perfectamente sin ningún problema. Y ahora a continuación vamos a juntar, eh, vamos a juntar todos los eh, vehículos que acabamos de revisar y bueno. Y bueno, finalmente para recomendarlo se lo recomiendo, este Pack 5 se lo recomiendo a todos los fanáticos de Batman, a los fanáticos de cualquier superhéroe, tanto de DC Comics como de Marvel, también se lo recomiendo 100%, así como también se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los coches como yo, eh, a, de Die eh, a los fanáticos de cualquier vehículo Die y a los fanáticos de cualquier... Marca de vehículos Taika, también se lo recomiendo 100% y bueno. También quería decirles que bueno, eh, como les dije al principio, este lo compré en un supermercado acá en Santiago de Chile. No me acuerdo bien cuánto me costó, pero me costó más de 5 mil, algo así como 8 mil y algo me costó, pero bueno. Eh, y me enamoré eh, a primera vista, eh, cuando lo compré eh, me había enamorado de este Pack, 2, de este pack 5 y decidí, que, y decidí comprarlo y bueno. Y con esto finalmente doy por finalizado este video review. Recuerden por favor comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1, dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews. Y con esto cierro este video. Adiós, cami fuera, chao.